Entre 1835 y 1845, unos 15.000 descendientes de colonizadores holandeses, disgustados por las políticas británicas de igualdad entre negros y blancos, se adentraron en el continente africano formalizando las repúblicas de Transvaal y Orange. Los problemas comenzaron con el descubrimiento de diamantes en el 1871, provocando la llegada de ingleses. En Londres se decidió crear una confederación sudafricana que uniera las colonias británicas, las repúblicas Boer y las tribus independientes. Anexaron en 1877 la República de Transvaal, comenzando una rebelión en 1880 con la que restauraron su independencia. Hubo una revancha entre el 1899 y 1902. Esta guerra fue bastante polémica. Se conocía la existencia en la región de minas de oro y diamantes. Los locales eran cristianos blancos, por lo que suscitó un cierto movimiento de simpatía internacional. A pesar de ello, conquistaron ambos estados en el 1900, comenzando una guerra asimétrica, en la que los guerreros Boer destruyeron sistemáticamente las líneas de suministro y comunicaciones británicas, realizando además incursiones recurrentes. Los ingleses respondieron quemando 30.000 granjas y asentando a la población local en campos de concentración, silenciando a los insurrectos. Doce años más tarde comienza la Primera Guerra Mundial y en África los aliados se disponían a conquistar las colonias alemanas, pero el que había sido líder de los Boer, Louis Botha, fue el primer presidente de la Unión Sudafricana en 1910, eligiendo como ministro de defensa a un líder militar Boer, Jan Smuts. Desde el final de las guerras Boer se había trabajado en un entendimiento entre los colonos y la metrópoli. Cuando comenzó la guerra, el gobierno sudafricano decidió asistir a los británicos, atacando rápidamente las posesiones alemanas en el África del Sudoeste. Pero los alemanes habían apoyado a los Boer en las anteriores revueltas, por lo que estos comenzaron una nueva rebelión en apoyo a sus antiguos aliados. Juntaron a unos 12.000 hombres, la mayoría de ellos veteranos de la anterior guerra. El conflicto interno que comenzó en septiembre de 1914 fue sofocado a principios del 1915 y la prioridad volvía a ser el frente con la actual Namibia. Los africanos contaban con 67.000 hombres y en los primeros compases el general Paul von Lettow-Borken logró algunas victorias, pero los británicos, con una gran superioridad numérica, se hicieron con todo el territorio en julio de 1915. Los alemanes adoptaron entonces tácticas guerrilleras para enfrentar a la gran superioridad numérica de sus enemigos. Tomaron hombres de las aldeas para usarlos en el transporte de municiones y alimentos. A su retirada, arrasaban los campos para dejar al enemigo sin comida. Los alemanes continuaron luchando hasta el 25 de noviembre de 1918, dos semanas después de firmarse el Tratado de Versalles, manteniendo a miles de soldados ocupados tratando de reducir la resistencia en la colonia africana durante más de tres años.